Buenas, bienvenidos nuevamente a mi canal All About Natural y Única, y el segmento de hoy pues se tratará de qué es lo que tengo en mi maleta para llevarla para el hospital cuando tenga mi bebé. Hello, welcome back to my channel. Today's segment is going to be about what is in my bag for delivery to take to the hospital. So stick around. Tengo la mochila o el bag para el día que yo tenga que ir al hospital. Bueno, como ustedes pueden ver en el video, tengo muchas cosas que me han aconsejado y pienso que va a ser muy útil para mí para cuando esté en el hospital. Faltan algunas cositas, pero se las voy a escribir en la cajita de descripción para que usted tenga una idea. Ok, so lo primero que yo tengo que tener en mano es el plan de birth de lo que yo quiero que se me haga ese día. Son como 2 hojas y tiene que estar firmado por mí y por mi doctor. Ahí yo tengo ya mi plan, que es el de para todo lo que yo quiero que se haga en mi parto. My nursing pillow, que eso es muy importante para yo poder darle la leche al niño, porque pienso darle leche al niño a través de mis senos. Escuché que es necesario que yo tenga los Pampers. Dicen que en el hospital me los pueden proveer, pero por si acaso voy a tener los míos por si acaso. Los baby wipes también que yo lleve el jabón de baño del niño y también la loción. Otra cosa que me aconsejaron que llevara es la ropita. Estas ropitas son de 0 a 3 meses. Pues ya yo tengo ya la primera que yo quisiera que ponerle es que este me lo hicieron para mi baby shower. Estoy muy agradecida para la persona que me lo hizo. Usted sabe quién es, así que le agradezco. Y toda esta ropita también me la compraron en el baby shower también. Son todas muy lindas. Estas tienen ya por lo menos las boticas para no sufrir frío. Y estas sin pantaloncitos. Así que muy importante que yo tenga eso. Y con manga larga. Yo quiero que mi niño esté matching siempre. So, aquí tengo las gorritas, ¿ves? Las gorritas, las mediecitas, que es muy importante que yo tenga para ese día. Y también los guantes. Adicional a eso, también le estoy trayendo otro tipo de ropita un poquito más grande. Esta es de 3 a 6 meses porque yo no sé cuántas libras van a ser mi bebé. So no sé todavía. Ni le aconsejo a ustedes que son primerizas también como yo, que tengan siempre un poquito más de ropas más grandecitas, adicional a las de chiquitos, para pues si acaso, para que no sea una surprise. Y no tengan que ir a la casa a buscar y cosas así. Yo escuché que en el hospital me van a proveer algunas ropitas y algunos blankets, pero uno nunca sabe. Así que yo quiero que mi bebé también se distinga a los demás. Así que estas son las ropitas estas que les voy a estar llevando, que es un size más grande. Esta es la blanket, que es para mantenerlo calientico. Tiene como algodón, ¿vale? Para mantenerlo calientico. Y adicional voy a llevar estos babies burp. Esto me los regalaron también en el día del baby shower. Tengo como un par de muchos más. La razón por la cual llevo un poquito más es porque no se sabe cuánto tiempo uno va a estar en el hospital. También tengo esta, que es para salir del baño, son un blankets para salir del baño que tiene como un gorrito. Muy importante también que yo lleve esto, que es para el cream rash, las toallitas para darle baño. Quizás no lo vaya a usar, pero por si acaso. Sabanitas son de bambú y las compré porque me aconsejaron que son muy buenas. Así que le agradezco a la persona que me aconsejó eso. Yo no sabía, así que esa persona me dijo, compra de bambú orgánico. Así que eso yo lo conseguí en eBay.com y lo conseguí y me fue muy barato y me llegó rápido, gracias a Dios. También tengo estas tres que voy a llevar por si acaso. Como digo, como repito nuevamente, en el hospital me van a proveer algunas telas, algunos pañitos, algunas sabanitas, pero yo voy a llevar las mías por si acaso. ¿Okay? Estas son de algodón. Lo penúltimo sería el kit de safety. Tiene ahí un brush, tiene ahí un clipper, tiene también una cosita para sacarle cualquier tipo de sucio, tiene algunos alcohol y lo importante es que tiene un bag, una bolsita para cubrir todo esto. Así que nada, estoy preparada y yo espero que también ustedes también se preparen para la ocasión. Y lo más importante es el car seat que uno tiene que tener disponible. Ya yo lo tengo listo, esto me lo compró una prima mía que le agradezco muchísimo. Aquí lo tengo ya listo ya para cuando tenga que irnos rápido, ya todo esté preparado. Y también el coche ya está listo ya. Ok, esas son todas las cosas que tengo del niño, más o menos. Ah, también lo muy importante es que usted tenga preparado el seguro del niño en la maleta por si acaso, porque si a lo mejor tú en esos momentos tu esposo o la persona que va a estar contigo o tú no te acuerdas dónde está tu cartera, pongan eso ahí adentro y te vas a acordar de mí. Yo soy el tipo de persona que me estreso rápido y necesito las cosas listas al momento para cuando me vaya a ir, ese momento sea especial y no tenga que volverme loca. Así que oren por mí para que todo salga bien. ¿Okay? Ok, ya esas son más o menos las cosas del niño. Ahora, básicamente todas estas ropitas, todas estas cositas que tengo aquí, me las regalaron en el día del baby shower y estoy muy agradecida con todas esas personas que asistieron al baby shower y a los que no asistieron que me dieron, que me pudieron hacer llegar todos esos regalitos que de verdad que lo necesitaba un montón. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Ahora vamos para la parte mía, las cosas que yo creo que yo voy a necesitar en el parto, que no sé cuántos días voy a estar ahí, ¿me entiendes? Así que voy a tener que llevarme algunas ropitas como para estar cómoda. Esto es como un vestidito y bien suave, la tela es bien suave, así que esto va a estar bien cómodo para mí. Tengo otro vestido por si acaso, vestiditos corticos, ¿sí? Por si acaso. Ahora lo más importante también es que me lleves los nursing pads, que son los que se ponen aquí. Eso es para evitar que manche tus camisas o tus blusas. Estos no son para botar, estos son para lavar. En cuando tú los termines, los lavas. Y esto también me lo aconsejó una amiga que me dijo que no los comprara de esposo, sino que los comprara en algodón. No, me dijo ella que lo comprara en natural, orgánico. Y lo compré orgánico a través de eBay y me llegó a tiempo, gracias a Dios. Otra cosa que es muy importante son los nursing bras, los ajustadores que son para darle leche al niño, que se quitan así, ¿ve? Y lo vuelves a poner. Me compré esto en JCPenney. Así que si ustedes tienen una tienda JCPenney cerca, los puedes comprar. Hay variedades. Yo los compré en negro porque me gusta más el negro, pega con todo. Y también no se olviden de llevarse sus ajustadores, los más cómodos que tengan. Yo llevo mis blumes, mis panties extra, pero adicional llevo lo de los hospitales que a mí me han dado anteriormente. Yo sé que me van a proveer más, porque en ese hospital fueron donde me dieron estos, pero yo sé que me van a dar más por si acaso, pero por si acaso llevo los míos. Me voy a poner estas medias. Estas medias son bien cómodas porque tienen una gomita, ¿ves? Para no rebalarse. Así que yo me llevo dos. Yo sé que en el hospital me van a dar más, pero por si acaso llevo los míos. No sé cuánto tiempo voy a estar ahí. Ok. Me aconsejaron que llevara pads. Aquí llevo mucho. Como ustedes pueden ver en el video, tengo muchos, porque dicen que es muy importante que te lleves tus íntimas para el sangrado y cosas así. Ok, eso las llevo. Hace tiempo que no las uso, pero ya gracias a Dios, menos mal que las tenías ahí y las voy a usar ahora. Okay. Muy importante también que me aconsejaron que llevara es como una bata, como una batica. Yo me llevo esta que es de satín, bien cómoda, no es de calor. Okay. Otra cosa que me voy a llevar es una banda para mi pelo, como con este mismo estilo, no sé, pero esto es muy importante. No peine me voy a llevar tampoco, ni brush. Ya yo voy a llegar, yo voy a estar lista para ese momento. Creo que una semana antes me voy a hacer mi pelo para estar lista, para no tener que estar corriendo ni nada de eso. Ok, otra cosa que sí me voy a llevar son tank tops, muy importante. Quizá ponga algunos más porque no sé cuánto tiempo voy a estar en el hospital, como les he mencionado anteriormente. Adicional, tengo unos chores, unos pijamas y unos leggings también, así que tengo que estar cómoda. Otra cosa muy importante que yo me pienso llevar es mi Biblia y algún libro para escribir. Este libro lo compré para escribir todas las memorias que voy a estar experimentando en ese día, así que a mí me encanta escribir, entonces lo compré para ese momento porque quiero escribir todas esas etapas que voy a estar presentando en ese día, y hasta que el niño crezca y algún día se lo comparta. Entonces, muy importante también que uno se lleve su desodorante, muy importante, un limpiador, un cleanser, skin cleanser, que es como un jaboncito para bañarte. En el hospital te van a proveer eso, en el hospital donde yo voy a estar me van a proveer eso, pero yo llevo el mío por si acaso. También otro jabón de barra, pasta de dientes, mi toothbrush, mi cepillo de dientes y el mouthwash, muy importante. Algunas cosas que no tengo aquí, pero sí las tengo. Muy importante que esto es para mi pareja o la persona que va a estar conmigo ayudándome. Es la aplicación de contraction, de las contracciones, para que eso me ayude y también ayude a mi pareja o a la persona que va a estar conmigo, para que sea mi ayudante en el momento de push. Y otra cosita también que voy a necesitar para ese momento son unos earphones, unos audífonos, para el momento que yo esté sola en el cuarto, que quiera escuchar música, lo que sea, y también como unos snacks, como una comidita extra para la persona que va a estar conmigo o para mi esposo. Otra cosa que sí es muy importante es llevarle ropa de cambio a mi pareja, a mi esposo, y creo que ya eso es todo. Yo sé que quizás es muchas cosas, pero como es mi primera vez, yo no sé qué es lo que voy a necesitar o no. Ya yo sabré quizás para el segundo, y más o menos ya tendré una idea, pero mientras tanto quiero que sepan que estoy muy excited para después, en este momento muy excited, y también nerviosa, pero estoy preparándome, estoy mirando muchos videos, muchas cosas, a ver qué es lo que me puede ayudar. Así que nada, yo ese día no me pienso poner makeup para nada. no makeup, so just natural, completely natural. Sí, no me pienso hacer mis uñas tampoco, solamente cortármelas bien bajito, cosas así. Y nada, así que nos vemos en el próximo video. No dejen de suscribirte y comentar en los comentarios en la cajita de abajo. Y por favor, si tienes una amiga que no sabe qué es lo que hacer para su día, su parto, comparte este video con ella o, tú sabes, con esa pareja, para que ellos tengan una idea más o menos de qué es lo que hay que hacer. Así que eso es todo por hoy. Gracias, que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Además, pueden seguirme en Facebook y en Instagram.